impaciente, hombre. Apura tanto la gente. Me pegué tremendo golpe en la puerta. Nada, traidor. Macalmo. ¿Qué hice yo para merecer esto, no? De verdad, Dios santo, ¿qué hice yo, no? Ya suficiente la cuestión con tanta enfermedad y misera. Ya estuve chato, ¿cómo me dan ganas de despedir a este hediondo picante chanta? Me da una rabia, por mí lo despediría. Pero mi hija Angélica después anda lloriqueando. No, no hay que ver. ¿Por qué tanta mala suerte en mi vida? No entiendo yo. ¿Será que nací primero de pie a cabeza? ¿O que mi mamá me botó en un basurero cuando yo era chico y yo no cacho? Quizás porque soy mala persona. Porque no soy buena persona. Sí, no soy buena persona bien. Pero soy mala persona y con orgullo. No necesito a nadie para cuidarme. Aquí, todo pionín. ¡Trabajando, hombre!
No estaría cortando el pasto, limpiando los platos, recogiendo el guano a las patas. ¿Sabes lo que es guano? El excremento, mojón de vato. ¡Oh, qué rabia, hombre! Pero Pachoncito no se me enoje tanto, que se le va a subir la presión esa, pues. Ah, claro, tú ya trae mi jeringa, te estoy enojando. Tráela, te estoy. Puta, tráela. Uy. Uy, hombre. ¡Ay, mi cejita! Ya, ándate. Ya. Ya, ándate, me dice. ¡Ah!